El calor es terrible. El termómetro marca los 43 grados centígrados en el diamante del nuevo estadio de béisbol de esta sindicatura. Pero aún así, uno de los símbolos del béisbol mexicano sigue sacando outs. Ya no lo hacen los planos profesionales, pero su talento queda plasmado cada fin de semana en los duelos de la Liga de Béisbol de Primera Fuerza Clemente Grijalva Cota. Nos referimos al zurdo Ricardo Solís, que a sus 55 años defiende la causa de los Trigueros del Carrizo. Ricardo Solís Pérez, nacido un 3 de abril de 1961 en el Progreso Chiapas, lugar conocido por sus hermosas playas, pero avecindado en Hermosillo, Sonora, donde llegó a lanzar en la década de los 80 a la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros. Actualmente y desde el 2003, su presencia en la Clemente ha sido una demostración de entrega y calidad cada que sube la loma de picheo, donde ha regalado verdaderas cátedras que quedarán para la historia en la memoria de los aficionados que pagan un boleto para ver al zurdo Solís, sabedores que el espectáculo está garantizado. En entrevista exclusiva otorgada para Turno al Bat, el estelar del picheo de los Trigueros nos cuenta cómo se dio su arribo a esta liga. La primera vez que yo venía al Carrizo, a la Clemente, era en el 2003, pero yo venía con Charay, fue el equipo que me habló, pero más que después ya no hubo un arreglo, y a la semana me habló el Carrizo. Fue cuando ya me dijeron que venía para acá, y sí vine, en el 2003, y ya desde entonces pues me quedé yo aquí en el Carrizo. Ricardo nos comenta que su secreto para seguir sacando outs es el control que mantiene en cada uno de sus lanzamientos, aplicando la vieja sentencia beisbolera: quien tira strikes va a sacar outs. Para mí lo que acabas de mencionar es el control lo principal. Porque el pitcher que tira strike va a sacar agua, como sea, y depende que tenga su comando. Si tiene su comando, pues yo sé, han habido muchos pitchers profesionales que han venido, y son pocos los que han dilatado mucho, ¿no?, en esta liga, porque la liga está dura, no está muy fácil. Pero ellos piensan, pero que no tienen el control, no tienen su comando, entonces ellos van a batallar un poquito, pienso yo, ¿no? Con 13 temporadas en este circuito, Solís Pérez considera que no lo ha ganado todo, en una liga donde él puede presumir 4 campeonatos y 7 series finales. Pues no, pero gracias a Dios me ha ido bien, pues. Tú sabes que en el hijo de la Clemente es la Clemente. Mi respeto, la liga, los peloteros, los equipos que se han formado, son equipos muy buenos. Yo creo que los bateadores son bateadores de respeto. Pero lo que te voy a repetir, yo creo que pienso que prepararse para venir a jugar a la Clemente, necesita prepararse uno. No más venir, prepararse para cumplir, no, necesitas prepararte. Pues sí, no te puedo decir cómo lo hago yo. Yo me preparo para mí, yo, para hacer mi trabajo, tratar de dar un buen espectáculo al público. El chiapaneco dice no tener secretos para mantenerse en forma en una liga tan demandante por el nivel de sus jugadores y el clima extremo que se presenta cada fin de semana, donde el pelotero tiene que soportar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Pues yo trato de los lunes, pues, de descanso. Ya el martes yo empiezo a trabajar, de martes a viernes yo empiezo a correr y a tirar, pues tratar de ponerme en forma, pues ir a correr media hora, de ahí 25, de ahí 20, hasta 15. Y el último día ya, pues ir 10 minutos, pues nomás pero tiro 3 días, son los que tengo que tirar largo, y para que pues mi brazo esté fuerte, pues esté en condición de decir así. Debutante en 1982 en la pelota profesional con los Azules de Coatzacoalcos en la Liga Mexicana de Béisbol, el zurdo abrió su corazón al retroceder en el tiempo y recordar sus inicios cuando admiraba lanzadores de la talla de un Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera. De este último guarda momentos inolvidables. Pues mi respeto, pues decir, el equipo había, pues sí, estaba Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera. Son de los que a mí me, pues con Teodoro, porque jugamos juntos en el 82 o el 83 en Guasave, pues. Entonces yo me gustaba verlo cuando él pichaba, yo de novato, pues con Guasave. Entonces yo pensé, no, pues él me da muchos consejos, me dio, yo pienso que eso para mí fue un orgullo, estar con esa gente, aprender como novato, pues. Pues gracias y un saludo para toda la visión, pues. Ya, pues, a lo mejor, no sé, vamos a tratar de seguir más adelante, a ver qué pasa. Este es Ricardo Solís, un lanzador con 163 victorias en la Liga Mexicana de Béisbol y 42 triunfos más en la Liga Mexicana del Pacífico, tan solo con los Naranjeros de
Hermosillo, un triunfador de nuestra pelota que en el 2007 se quedó a dos votos de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y que hoy, en A. Clemente Grijalva, es la muestra de que los años pasan a segundo término cuando el talento arropa a un deportista. Para Turno al Bat informa Dagoberto Rodríguez.